comunidad de Santa María es una comunidad nómada, tiene una zona de clase muy vulnerable, de clase media y también alta. Venimos trabajando con el proyecto Habitat UNICEF sobre lo que es el entorno saludable. Las vacunas vienen a prevenir enfermedades físicas y ellos vinieron como unos soldados defensores de ese derecho de la salud de la población y de los niños a invadir las calles, tocar puerta por puerta, a sensibilizar, a concienciar y a dar la información referente a datos con respecto a la campaña de vacunación para la salud física. Trabajamos en esas volanteadas, en los supermercados, en los colegios, en los semáforos principales y luego casa por casa. Para hacer llegar justamente el mensaje que es salvar vida, ¿verdad? Porque vacunarse evitamos enfermedades y obviamente, ¿verdad? Salvamos vida. Pero eso no quedó solo allí. También vinieron a brindar un apoyo a un factor fundamental del desarrollo mental, emocional de los niños, como es el espacio juegos. Usamos como estrategia, como para el acercamiento, ya que teníamos cierta resistencia, ¿verdad? En medio del desconocimiento que todavía prima y del desinterés. Ese espacio se convierte en el gancho de la atracción para las familias. Articulamos, gracias a ese espacio de niño ofrecido, ¿verdad? Por Habitat, por UNICEF, fuimos aplicando hábitos saludables, también se intensificó y también se puede ver cuantitativamente el aumento, ¿verdad?, en lo que es la cobertura de vacunación. Y entonces el trabajo de hormiga, como se dice, funcionó porque vemos muchísima gente ya después que se acercaba al USF a vacunarse.